La Comisión Permanente de Derechos Humanos presentó hoy la denuncia de tortura de Brian Cruz Calderón, quien fue brutalmente violentado por paramilitares y la Policía Nacional, quienes desgarraron con un cuchillo los genitales del joven. Maynor Salazar nos cuenta la historia. Brian Cruz Calderón, de 31 años, fue capturado por paramilitares y agentes de la Policía Nacional en la comunidad del Dorado, en el departamento de Jinotega. Venía de tomar el café cuando llegaron los policías y él estaba acariciando a su niño. Cuando le dijeron, comenzaron, se apiaron de la camioneta y volaron la balacera y él estaba con su niño y él dejó botado a su niño en la hamaca y salió corriendo. Él, cuando ellos lo siguieron, lo balearon, le balearon la rodilla, le quebraron el pie, lo siguieron y después que lo siguieron le pegaron un culatazo en la cabeza. Después de eso se lo llevaron a una cascada de San Enrique. Allí lo metieron, lo estaban torturando, se le subían arriba, enchachados, matándolo allí. Y entonces le decían que dijeron que si él había andado en los tranqui y que con quién andaba, que él había robado y un poco de locura con robo, con intimidación, le decían también. Entonces le digo, no, le dije, yo no, le di un andado ahí, le decía, ¿qué sentí? Le decía, sentí lo rico, le decían, le subían en la canilla tirada. Después de eso, a las 11:30 de la noche se lo llevaron para Pueblo Nuevo, la policía. Los uniformados lo acusaron del robo de un celular, sin embargo, luego lo culparon de haber participado en un tranque del paro ciudadano en el municipio de Pantasma. En el Dorado me capturaron. Cuando me llevaron por el rojo, me amarraron la boca y me comenzaron a hacer tortura, a meterme en cuchillo en mi parte íntima, se me sacaron mi todo, donde me rajaron. Cruz Calderón recibió un balazo en la pantorrilla. Luego lo torturaron con un cuchillo y le desgarraron su ano y los genitales. Pese a sus condiciones, asegura que continúa recibiendo amenazas de muerte por parte de la policía. Y me dijo un policía, mira, me dice, apúrate, me dice, me abre la puerta, me abrió la puerta 3 veces y le quería pegar adentro. Y le digo, ¿y usted qué es lo que le pasa? Le digo, ¿por qué le haces a mi hermano? Le digo, mi hermano está grave. Le digo, yo lo andaba bañando en la silla de ruedas. Y vino él y me lo agarró y me lo empujó 3 veces. Y le dice, mira, chavalito, le dice, esto no es nada lo que te hemos hecho, pero adentro es que estamos a matar, le dice, eso no es nada, le dice. La verdad que por lo descrito, quienes deberían de estar presos son los oficiales que menciona acá la familia, Martín García y el Ervin López. La verdad que recordemos que en nuestro país el delito de tortura está proscrito, que Nicaragua es suscriptora de protocolos que proscriben, protocolos internacionales que prohíben la tortura. Y por lo tanto no debería de existir en nuestro país, pero lamentablemente estos son hechos que nos dicen el estado de cosas en nuestro país, la actitud criminal, brutal y bestial con que están actuando nuestras autoridades.